Bueno, a partir de ahora comienzo a grabar, ¿ya? Voy a compartir acá. Bien. Hasta ahora hemos visto arreglos, hemos visto vectores, hemos visto los ciclos iterativos en C++, hemos visto la sentencia if, switch case. Y cuando trabajamos con arreglos, con vectores, hasta ahora hemos visto solamente que podemos hacerlo con tipos de datos básicos, enteros, flotantes, booleanos, caracteres, por ejemplo. Ahora vamos a estudiar lo que son las estructuras en C++ para crear nuestros tipos de datos compuestos. A ver, antes de comenzar la clase, les vuelvo a repetir, para los que están con dudas que llegaron, han llegado recién, que el control va a ser a las 11, en la formativa 1 van a tener 30 minutos. Les va a llegar un correo un poquito antes de las 11, con el enunciado y con una plantilla, una carpeta que tiene el fuente, el punto .cpp, y tiene el myfile. O sea, ese archivo está compilando, ese archivo está funcionando. Y ese archivo es lo que tienen que ustedes completar, ¿ya? Entonces van a tener 30 minutos, y a las 11:30 ustedes terminan, comprimen la carpeta y la suben a la tarea formativa 1. Esas instrucciones están en el correo que les va a llegar, ¿ya? Así que van a tener 5 minutos adicionales por si acaso, por aspectos técnicos. Se entiende que a veces la red está lenta, cualquier cosa. Y eso, ¿ya? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Ah, perdón, ¿se me escucha bien? ¿Podrían decirme alguien si se escucha? Sí, se escucha bien. Ya, Yo lo bien. escucho un poco de ruido. No sé si a usted o a alguien más. ¿Alguien más escucha ruido? No. No, no. No. Ah, entonces, no soy yo, ¿ya? Así que no estoy metiendo ruido yo. Bien. Profe, ¿ya debería estar lo de la tarea formativa 1 en el CBDU o no? Sí, va a estar, no se preocupe. Va a estar. Sí. Formativa 1 va a estar esa tarea en CBDU, así que no se preocupe. Vamos a tener clase ahora hasta las 10:30, ¿ya? Vamos a hacerlo de corrido. Hasta las 10:30 y termina la clase de día. Y ahí van a tener media hora libre. Yo voy a cerrar la sesión. Y la voy a abrir 10 minutos antes de las 11, 10 para las 11. Voy a estar en la sesión por si alguien tiene dudas con el enunciado. ¿Ya? Para que descansen un rato, ¿no? Ahí se distraigan, se tomen un café, no sé lo que quieran. ¿De acuerdo? Así que vamos a estudiar esto, que esto no es para nada complejo porque ya tenemos la base, que son los arreglos, tenemos los tipos de datos. Así que vamos a estudiar la estructura hasta las 10:30 y van a quedar libres hasta las 11, que es cuando empiece la evaluación. ¿Ok? Así que, a los que vienen llegando recién, vuelvo a repetir. Vamos a tener clases a partir de ahora hasta las 10:30, no más allá de las 10:30. ¿Para qué? Para que descansen un rato y a las 11 pueden hacer su evaluación que dura media hora. ¿Ok? Ya, comenzamos con la clase del día. Vamos a ver, como yo les decía, lo que son las estructuras en C++. ¿Ya? Yo le estaba contando recién que hay unas limitaciones en lo que hemos hecho hasta ahora con arreglos, que solo permite los tipos de datos básicos. Ya recuerde que un arreglo, en todas sus celdas, el mismo tipo de dato tiene que haber. Ya, eso es obligatorio en C++, porque es de tipado fuerte. Como es de tipado fuerte, a diferencia de Python, que usted puede cambiar de tipo en cualquier momento, uno puede decir, ah, si lo ve desde lejos, desde otro punto de vista. Python es más versátil, es más poderoso en ese aspecto. Es más fácil para el programador, por supuesto. Está diseñado para que sea más fácil programar, pero no está diseñado para que sea más eficiente. C++ siempre es más eficiente que Python. Corran lo que corran, C++ es mucho más eficiente. De hecho, Python está escrito en C++. ¿Ya? Bien. Bueno, esta propiedad se mantiene el tipado fuerte. Pero podemos hacer nuestras propias definiciones de tipo de datos, ¿ya?
nuestras propias definiciones de tipo de datos. Y que esos tipos de datos incluyan y mezclen toda la información diversa que ustedes necesitan, ¿ya? Y lo pueden incluir después en un arreglo de ese nuevo tipo de datos compuesto. Aquí aparece algo lo que se llama declaración de estructuras, ¿ya? Una declaración de estructuras tiene esta forma, ¿ya? Tiene la palabra reservada struct al inicio, después tiene un identificador de estructura. Puede ser opcional o obligatorio, ya depende. Pero, y este que está acá abajo, cuando termina la estructura después de la llave, es un tipo de dato, una variable de tipo de esta estructura que han creado. Vamos a ir de poco. Dentro de las estructuras, ustedes incluyen variables, dato 1, dato 2, dato k, y cada una de estas tiene su tipo de dato. Por ejemplo, esta podría ser un entero, esta un flotante, esta un carácter, o esta de acá podría ser otra estructura que ustedes crearon previamente, ¿ya? Una estructura que incluye dentro estructuras, ya eso se puede, ¿ya? Veamos a qué se refiere cada una de estas. El ID estructura, que yo les decía, el que está aquí, que es opcional, ¿cierto? Es el nombre o identificador de la estructura, ¿ya? Es opcional, pero generalmente nunca se excluye, ¿ya? A menos que definamos una estructura con valores constantes, ¿ya? Por tanto, nuestra práctica va a ser siempre ponerle acá un nombre, un identificador. Vamos a poner estructura, por ejemplo, a alumno. Un ejemplo, ¿ya? ok. Como yo le decía, tipo 1, tipo 2, tipo K, son tipos de datos ya existentes, ¿ya? De cada una de las variables miembro. Estas son las variables miembro. Dato 1, dato 2, dato sub K, son las variables miembros, ¿ok? Los cuales a su vez pueden haber sido creados a partir de otras estructuras, como yo les decía recién. Objeto X, el que está acá abajo, este también es opcional, por eso tiene un corchete, ¿ya? Es una variable o un arreglo de este nuevo tipo de datos, ¿ya? Es opcional, pero si no se especifica el ID y la estructura, es obligatorio. O sea, si esto yo no lo incluyo, tengo que necesariamente poner acá el nombre de la variable o el arreglo de este tipo. Pero si incluyo un nombre, típicamente esto no va y se pone acá un punto y coma solamente, y después en el código, dentro del main, por ejemplo, ustedes ahí recién crean una variable de este tipo de esta estructura que han creado, ¿ya? Con los ejemplos va a quedar más claro. Pero la práctica va a ser que mientras no sea una estructura constante, ¿ya? Una estructura que, por ejemplo, alfabeto, que tiene un alfabeto de 26 letras, qué sé yo, y es de tipo constante. Como, vamos a ver unos ejemplos. Si no es constante, entonces tiene que tener acá un identificador y ustedes pueden crear después en el main sus datos de este tipo. Ok. Como yo les decía, el ejemplo más común es respecto a la información de una persona, para el cual podríamos definir la siguiente estructura. Miren, esto es lo típico. A la palabra reservada estructura, después viene el identificador, que se llama persona. Abro llaves y cierro llaves con punto y coma, ¿ya? Y dentro van a estar todos los tipos de datos, todas las variables miembros. Name, edad, sueldo, ¿ya? Note que name es un arreglo de 50 caracteres. Edad es un entero y sueldo es un flotante. O sea, tres tipos de datos básicos. Ahora, esto no existe. ¿A qué me refiero? Esto va a estar generalmente, esto está en las cabeceras, después de los datos define y antes del main. Está en esa parte de arriba del código. Y esto no existe porque no estoy declarando ninguna variable tipo persona, ¿ya? Ahora, acá sí existe una variable tipo persona, pero esto no se suele usar porque esto es como una variable global. Es como si yo pusiera int n igual 20 arriba del main. Y son datos globales que no conviene, no es buena práctica, ¿ya?
Vamos a ver ejemplos de cómo se hace correctamente, ¿ya? Pero lo que quiero que sepan ahora es que cómo se declara, esta es la declaración de una estructura, ¿ya? Y en este momento solo está la declaración, no existe ninguna variable de tipo estructura, de tipo persona, ¿ya? Salvo en este caso que está acá, que se llama P. Ok, ahora vamos con la variable estructura, con la forma que les voy a pedir a ustedes que creemos la estructura siempre. Generalmente, yo les decía, lo más ordenado es definir la estructura, por ejemplo, persona, antes de declarar variables de este tipo de datos. Y luego usarla tal como la usamos con un tipo de datos primitivo del lenguaje. Por ejemplo, X es de tipo persona. Este es su identificador. ¿Ya? X de tipo persona. Esto yo lo puedo poner dentro del main, por ejemplo. ¿Por qué? Porque recuerden que el C++, el compilador, lo que hace es mirar hacia arriba y va a buscar hacia arriba dónde está persona. Si le pongo int x, el compilador sabe que el tipo de dato primitivo entero. Pero si le pongo persona x, dice, ah, persona no es un tipo de dato primitivo, entonces empieza a mirar hacia arriba hasta que lo encuentra. Y si no lo encuentra, le va a arrojar un error. ¿Ya? Por eso cuando tenemos funciones, recuerden que nosotros las declaramos arriba. Arriba del main. ¿Por qué? Porque el compilador mira hacia arriba, no mira hacia abajo. Y después tenemos la definición del método o de la función abajo del main. Eso es lo que hacemos, ¿cierto? Pero el compilador mira hacia arriba, ¿ya? Entonces. Entonces, esto que está aquí, ¿qué es lo que hace? Asigna un bloque de memoria para almacenar una persona, ¿ya? Recuerden que una persona tenía un arreglo de 50 caracteres, un entero y un flotante. Es decir, claro, los tipos de datos. Este es un chart de 50. Bien, la cual es referenciada por una variable X. Bueno, esa es la variable. Si los tipos de datos son int, una pregunta para ustedes. Si los tipos de datos son enteros y flotantes, requieren 4 bytes cada uno. Ya asumamos eso, que un entero requiere 4 bytes y un flotante requiere 4 bytes. Y un carácter, un solo carácter, requiere 1 byte. ¿Ya? Esto es una arquitectura típica de 32-64 bits. ¿Cuántos bytes fueron asignados a la variable X? ¿Ya? Esta variable X, ¿cuántos bytes tiene para esta estructura? 58. ¿Perdón? Sí. No se le escucha, ¿eh? De nuevo. 58, ¿cierto? Sí. Bien. Ya. Tenemos 50 bytes aquí, más 4 acá y más 4 acá. Entonces, como la estructura persona requiere 58 bytes, cuando yo pongo esto en el main, el sistema operativo busca en la RAM un segmento contiguo de 58 bytes disponible y se lo asigna a X. ¿Ok? Ahí está el lugar de X. Analicemos el siguiente ejemplo. De hecho, lo vamos a ejecutar. ¿Ya? Dice include input output stream, ¿cierto? La STD. Tenemos persona. La misma estructura que habíamos dicho. Y tenemos P1 de tipo persona. Ingresa el nombre completo, se ingresa el nombre con SaintJet, ¿ya? Ingresa la edad, ingresamos con SaintP1.edad. Note que con punto yo acceso a los campos o a las variables internas de la persona, a las variables miembro. P1.nombre hace referencia a la variable P1 y dentro de P1 al nombre. P1.edad hace referencia a la variable P1, que es de tipo persona, y el punto edad quiere decir que es la variable edad, y así, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar esto, ¿ya? Le vamos a llamar, entonces, si pueden conmigo, en una carpeta vacía, dígame.
¿Cada una de esas estructuras solo almacena un dato? ¿Un dato, dice usted? ¿Por sector, por ejemplo, sueldo va a ser un solo dato? Sí, por supuesto. Acá dice un flotante solamente. ¿Solo un flotante, o sea, sí, en ese caso? Sí, un flotante, un entero y un arreglo de 50 char. ¿Y ¿ya? si fuera un vector que estuviera ahí? Ahí es distinto, lo vamos a ver. Yo podría poner persona P1 de 10. Entonces voy a tener 10 celdas de tipo persona. Y en cada celda puedo poner el sueldo, la edad y el nombre. ¿Ya? Vale. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora... ya, vamos a ir a buscar en la plantilla. ¿Dónde tengo eso? ¿Se acuerdan que teníamos una plantilla? Vamos a ir a buscarla. Ustedes hagan lo mismo en su carpeta. Un momentito. Tengo acá laboratorios. Esto fue en las primeras semanas. Creo que lo hicimos. ¿Dónde está eso? Códigos. Fue la semana 2, profe. La semana 2. Mire que muy bien. Muchas gracias. Semana 2. Aquí está. Control C. Control V. ¿Ya? Ya. Esta carpeta plantilla yo la acabo de copiar de la semana 2. Estos de acá, el código que subí a CBDUC anoche, ¿ya? Junto con este archivo que estamos viendo, este archivo, este PDF. Y el código contiene eso. Ya en eso vamos a trabajar hoy día. Entonces acabo de copiar plantilla. Ya plantilla. Vamos a borrar todo lo que no corresponde. Dejamos solamente la plantilla. Y le vamos a poner, este se llama persona, le vamos a cambiar el nombre, ¿ya? Le vamos a poner F2. Le vamos a poner persona.cpp, ¿ya? Ustedes tienen que hacer eso conmigo. Ya esa es la idea, que estemos haciendo todo esto. Copien la plantilla y dentro de esa carpeta tiene que quedar el myfile y persona.cpp. Como le cambié el nombre persona, voy a abrir ambas cosas, persona y myfile. Enter. Y en myfile, lo primero que voy a hacer, vamos a cambiar, vamos a sacar las entradas que no corresponden. Vamos a dejar una sola entrada. Y le vamos a poner aquí de nombre persona. Que ejecute un persona. Y compile persona.cpp. Por tanto, el único binario que va a haber va a ser persona. ¿Ya? Así debería quedar nuestro myfile. ¿Ya? Recuerden que estas tres cosas son variables. CC es una variable que es nuestro compilador. CFlag es una variable que tiene todas las banderas que usamos, todos los flags. Esta es la optimización. Esta es la STD que usamos. Y estos son los warnings. Aquí estoy poniendo todos los warnings con menos W all. Estos son los binarios o ejecutables que se crean con este myfile. Y all, que lo que hace, ejecuta clean y este lo eliminamos. Este no corre. ¿Ya? Ejecuta clean y después de clean tiene que ejecutar persona. ¿Ok? Entonces en clean lo que hace, elimina los ejecutables que existen. Porque va a binarios y en binarios existe personas, ¿ya? Eso. Entonces, si yo me voy a la carpeta, voy a achicar esto un poco para que se vea más. Ahí. Le doy el botón derecho, le pongo abrir en una terminal. Y ejecuto make. Debería compilar. Y compiló. Y ahí creo persona. Obviamente no está haciendo nada de lo que tenemos que hacer, pero porque está en la plantilla. Ahora la vamos a modificar. Pero esto es lo primero que hay que hacer siempre, asegurarse que nuestra base, lo que estamos trabajando, está funcionando. Por tanto, ustedes cuando reciban su control, por ejemplo, más rato en la formativa 1, lo primero que van a hacer es descargarlo, descomprimirlo, le van a cambiar el nombre, le van a poner F1 con su root, ¿cierto? Y dentro de eso, lo que van a hacer, van a abrir con un botón derecho y van a ejecutar make. Y si no compila, profesor, lo que usted envió no sirve. ¿Ya? Lo primero que hay que hacer, ¿para qué? Para que ustedes puedan trabajar tranquilo con eso.
y así ustedes saben que empezaron con algo correcto, ¿qué dice la lógica? Verdadero implica verdadero, verdadero. Si ustedes hacen todo correcto, al final van a terminar con algo correcto, ¿ya? Pero verdadero implica falso, es falso, ¿ya? De algo, de una verdad, ustedes no pueden sacar una mentira. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que dice la lógica, ¿ya? Por tanto, ustedes parten de algo verdadero, algo bien construido, y de ahí van haciendo todas sus cosas, ¿ya? Vamos a nuestro código. ¿Estamos bien? ¿Están siguiéndome? ¿Están haciendo esto? Sí. Qué bien. Ya. Vamos a persona. Entonces, esto que está aquí, a ver, vamos al código, al CPP. Ya. Este PDF contiene todo, así que lo voy a copiar completo, ¿ya? No se copió completo. Pero... A ver, copiemos eso primero. Copiar. Control B. Ahí hemos copiado persona. Mira, lamentablemente no queda bien. Hay que darle el identado. ¿Ya? Ya, copié eso solamente. Vamos a seguir copiando. Entonces tengo acá ahora el main. ¿Por qué no? Ahí sí lo copié completo. Control C. Vamos a copiar el main. Control V. Como quedó muy mal identado, porque es de un PDF, lo vamos a arreglar nosotros ya. Entonces, ahí, lo muevo a la derecha. A este le falta la llave. Tengo persona. Ingrese, se int. Y acá, ¿qué pasó acá? A ver, ¿qué es lo que hizo? Ah, entonces, voy a ir copiando de a uno, parece. Lo copia mal. Qué fome. Out. Ya, que bueno, pero nos va a servir para el ejercicio de ordenar las cosas. Son 4 C out. Ahí están los 4. Ahí está el segundo. Ahí está el tercero. Y ahí está el cuarto. ¿Ya? Ya revisémoslo. Entonces tenemos el input por el string, el espacio nombre, el tipo, la estructura persona. ¿Ya? Tenemos nuestro que tiene nombre, edad y sueldo. Ahora el main. Tenemos solo una variable que se llama P1. Y le estamos diciendo ingrese el nombre completo. Mire, si yo le doy acá un C, un NL, en the line, es como darle un enter. ¿Eso qué va a hacer? Esto que está aquí lo va a leer en la línea siguiente. ¿Ya? Así que generalmente cuando tenemos un C in, después de un C out, al final del C out no le ponemos el NL para que lo lea aquí mismo. ¿Ya? Eso alguien me preguntó esto anoche, creo. Ok. Ahora leemos la edad, ¿cierto? Ahora, para leer el nombre, como es un tipo de dato compuesto porque es un arreglo de caracteres, se lee de una forma distinta. Lo leemos con cin.get. ¿Ok? cin.get. Y acá lo que va a ir, y voy a leer 50 caracteres. ¿Ya? Máximo 50 caracteres va a leer desde el teclado y lo va a guardar acá. ¿Ya? Yo no puedo poner cin y p1.nombre solamente, porque se va a caer, no lo va a hacer bien. Y después estoy imprimiendo. Este es un salto, es un enter, por si acaso. Lo vamos a sacar, ¿ya? Pero significa un enter. Y aquí estoy imprimiendo la información que tiene. Entonces ahora vamos a compilar nuevamente. Make. Está sin errores y lo vamos a ejecutar. Este punto slash, cierto, persona. Enter. Ingrese nombre completo. Qué sé yo. A ver.
Héctor Ferrada, profesor. Ingrese la edad, yo apenas tengo 17 años. Y el salario, gano poquito, pero bueno, se hace lo que se puede. Vamos a poner, no, todo entero. Le vamos a ponerle 200, ¿ya? Entonces, miren, ahí está el nombre, ahí está la edad, ahí está el sueldo. Noten ahora que esto está leyendo espacio en blanco también, ¿ya? Porque una forma que yo puedo hacer acá es leerlo con, creo que se llama JetLine, otra alternativa. Nosotros hicimos un ejercicio, creo que cuando hicimos lo La Mundo, lo leímos de otra manera y no leía espacio en blanco. No leía espacio, porque leímos un string y no leía espacio en blanco. Pero con SayingGet, sí, porque yo le estoy diciendo lea hasta 50 caracteres. Y los caracteres pueden ser lo que sea. Pueden ser espacio en blanco o lo que se me ocurra. ¿Ya? Bien. Esto es nuestro Hola Mundo con respecto a estructuras. ¿Alguien tiene problema con esto? ¿Le funciona bien? ¿Necesita ver en MyFi algo? El GetLine era... ¿Perdón? ¿El GetLine era para string? Sí, creo que es para... Sí, es para string. Entonces, esto es de tipo char. Claro. Claro, si yo pongo, por ejemplo... A ver, hagámoslo. String, st, punto y coma. Y yo le voy a ponerle al inicio... ingrese... string. Entonces, acá creo que es getLine. A ver, ¿cómo es getLine? GetLine st, creo que es así. No estoy seguro, pero no es así. A ver, getLine, déjeme buscarlo. GetLine string C++. Ya yo les di una referencia. Recuerden en C++. Y ahí buscamos todas estas cosas. Ya, bueno, hay que incluir de partida el header. Bueno, les voy a mostrar lo que estoy viendo. ¿Se ve ahí el browser? Sí, profesor. Sí. Ya. Este C++ se lo di yo la otra vez, ¿ya? Aquí está GetLine, aquí hay un ejemplo. Acá está usando GetLine, que está en la STD, y va el nombre que está acá, ¿ya? Que en este caso está ocupando Sein y Name para eso, ¿ya? Vamos a hacer esto mismo. Vamos a copiar primero el header de la string, control C. Ponemos acá la stream, ¿ya? Y ahora copiamos esto que está aquí, control C, y copiamos esto que está acá. Entonces getLine sein, y mi stream se llama st, y lo voy a imprimir al tiro, ¿ya? Para ver qué es lo que arrojó. Si lo leía bien, entonces le voy a poner acá ST, dos puntos, y ST. ST, ¿ya? Probemos esto para que aprendamos a tirar el getLine, ya, si hay alguna duda. Entonces vamos a compilar esto. vamos a limpiar acá, clear, make. Ahí ejecuta sin problema, o sea, compila sin problema. Ejecutamos, ingrese string. Voy a ponerle acá, saludo. Y ahí está imprimiendo saludo. Después el nombre completo, la edad y el salario. Ahora ejecutémoslo con espacio en blanco. Ingrese string. Un string con espacios. A ver si te lo lee bien. Y sí, perfectamente imprime un string con espacio. ¿Ya? Nombre completo, nombre, edad 21, salario 199. Bien, entonces este es nuestro primer
archivo con nuestra primer fuente con estructuras. ¿Ok? ¿Dudas con esto para que continuemos avanzando? ¿No? Bien. ¿Es necesario ocupar el GetLine? No. Este ¿no? Lo hicimos ahora solamente para leer string, ¿ya? Porque acá es un carácter, dado la pregunta a su compañero, ¿ya? Como es un arreglo de caracteres, nosotros lo hicimos con esto, con saying get, ¿ya? Yeah. ¿Por qué? A ver, porque si yo uso getLine, a ver, vamos a hacer una prueba, ¿ya? Porque esta cosa, vamos a comentar eso y vamos a poner acá getLine. Esto acá ya nos sirvió para entender. Lo vamos a comentar también eso que está ahí. GetLine, le vamos a poner sign y le vamos a poner p1.nombre. Vamos a ver si no tiene problema el compilador al usar GetLine, no con un string, sino que usarlo con un char de 50. Ya, eso es lo que estamos haciendo acá. Control S. Make y da problemas, ¿ve? Se cae. No se puede. No se puede usar GetLine para un arreglo de 50 caracteres. Hay que hacerlo con cin. ¿Ya? Entonces esto de acá está mal. Pero queríamos ver cómo funcionaba el GetLine. Y por eso pusimos esto que está aquí. El GetLine funciona para string. El string es un tipo de dato más fuerte, más poderoso. ¿Ya? Es un tipo de dato compuesto que trae un montón de librerías también asociadas que están aquí adentro. Hay librerías para buscar, para ordenar, para comparar, para un montón de cosas, para reemplazar dentro de un string. Obviamente, cuando nosotros les damos ejercicio a ustedes, les exigimos que nunca usen lo que está aquí adentro, porque acá adentro ya está todo resuelto. La idea es que con algoritmos ustedes lo tengan que hacer, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo, cuenten cuántas vocales tiene un, o cuántos caracteres pesos tiene un arreglo de caracteres. Entonces ustedes deberían hacer un for, un while, ir uno por uno, ir comparando, ir acumulando en un contador. Eso es lo que se espera. Y no que usen una función que le arroja al tiro el resultado, ¿ya? Porque esas funciones están dentro de la string. Y obviamente sería bueno que ustedes la aprendan una vez que ya tengan el dominio en C++. Por eso en este curso no se ve. Este curso es una introducción al C++. De hecho, el objetivo del curso no es el C++ tampoco. El objetivo del curso es que ustedes aprendan estructuras de datos y algoritmos. Y ojalá que sea en un ambiente Linux. ¿Por qué? Porque el día de mañana, ustedes cuando vayan a la industria, típicamente todos los procesos críticos corren en ambientes tipo Unix, tipo Linux, y no Windows. Por tanto, desde ya sería bueno que a los que no tienen su laptop con Linux, ojalá o hagan una partición, o creen el subsistema que ahora se puede con Windows 10. Ya es lo que me decía una compañera a usted. Así que, ¿por qué? Porque eso le va a crear un ambiente Linux real, y no va a ser una máquina virtual, un emulador, que consume muchos recursos y nunca funcionan bien las cosas, ¿ya? Entonces, yo no le recomiendo las máquinas virtuales. O hace una partición de su equipo para que tenga dos sistemas operativos, que con Ubuntu ahora es muy sencillo hacerlo, te lo descargan en el ejecutable y lo corren y le va preguntando paso a paso y lo va haciendo así automáticamente. Y le deja inclusive un menú de booteo al inicio para que elijan el sistema operativo. O si tienen Windows 10, crean un subsistema Linux, ¿ya? Para los que tienen Windows. Porque eso es como lo que esperamos, ¿no? Que ustedes también aprendan ese ambiente. Ok, continuamos avanzando ahora. Si no hay dudas con esto. Si tienen dudas, me avisan, ¿ya? Ok. ¿Profe? ¿Sí? No, ¿para qué es el sin get? ¿Este de aquí? Sí. ¿Ese? Sí. Ya. Esto es la función get, es una función dentro de sin,
¿ya? Que es para leer varios caracteres a la vez. Entonces se le pone acá el tipo de dato char, ¿cierto? Y acá la cantidad de caracteres que usted quiera leer como máximo. Para eso es la función. ¿Ya? Para eso es la función. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ya, vamos a ver un poquito las estructuras anidadas. ¿Ya? El archivo que teníamos, déjenlo abierto porque vamos a seguir editándolo, este mismo archivo, ¿ya? Para no hacerlo más archivo con esto. Esto es para probar solamente. ¿Ya? Así que en ese mismo vamos a ir trabajando. Dice, las estructuras anidadas son bastante comunes y útiles. ¿Ya? Dice, los miembros también pueden ser estructuras, los miembros de una estructura. También se pueden inicializar variables, estructuras, al momento de crearla. Y aquí hay un ejemplo. Esta es la estructura A, que tiene tres enteros, I, J y K. Acá está la estructura B, que tiene, a ver, a simple vista, ¿cuántas variables tiene la estructura D? ¿Qué me puede decir? ¿Sería como el registro? Perdón, o tiene muy poco volumen o está hablando despacio, no lo escucho. Que es una estructura dentro de la estructura B. Sí, ¿cuántas variables hay dentro de B? Esa es la pregunta. Aquí adentro, ¿cuántas variables cuentan? Ya pues, dígame algo. ¿No serían 6? ¿4? Claro. Lo correcto es 4. ¿Por qué? Porque tengo un entero, tengo Y que es de tipo C, cuenta como una sola, tengo Z y tengo A, tengo 4. Ahora Y, por supuesto que es de tipo compuesto, que dentro de eso tiene 2 más. ¿Ya? Hay 4 variables, pero dentro de una variable hay 2 variables más. ¿Ya? Ok. Ahora, si yo tengo... Profe, dígame. ¿La estructura C con el I son uno solo? La estructura C con el... Sí. Esto es una sola. ¿Ya? Ok. Esto es una sola. Recuerden que cuando arriba definimos la estructura, podemos definir una estructura, que al final tiene un dato, o tiene una variable, ¿ya? Lo definimos acá, a ver, ¿dónde está? Aquí, como P, por ejemplo, o aquí, este objeto de aquí. Este es una variable tipo de estructura, ¿ya? Pero vamos a hacer unas pruebas con esto, ¿ya? Para que salgamos ahí de todas las dudas con los que tenemos. Primero veamos la inicialización. Ya si yo declaro una variable A minúscula de tipo A mayúscula, entonces va a ser de tipo A. Va a tener 3 enteros. ¿Cómo se inicializan? Como dato compuesto, tiene que ir con una llave. Abrir llave y cerrar llave. Y dentro de la llave, separadas por coma, todas sus variables. Tienen que ir las 3, porque hay 3 variables. No puedo poner ni menos ni más, si no me va a arrojar un error de compilación. Por tanto, el 10 va a ir a la primera, que es la I. El 20 va a ir a la segunda, que es la J. Y el 30 va a ir a la tercera, que es la K. ¿Ya? Ahora, si inicializo B, ya tengo una variable B minúscula que es de tipo B, dijimos que tenía 1, 2, 3, 4 variables. Por tanto, tienen que haber 4 valores separados por 3 comas. Acá está la primera coma, segunda coma y tercera coma, que separa los 3 valores. Primer valor, el segundo valor, el tercer valor y el cuarto valor, ¿ya? Noten que el cuarto también es una variable compuesta, ¿ya? De tipo A, ¿ya? Tiene 3 variables más. Entonces, para el primer entero va el 99. Para el Y, ¿qué valor le asignamos al Y? Le asignamos este valor. Es decir, una llave que contiene 2 caracteres, para C y para D, ¿ya? Para el entero Z,
le asignamos el 77. Y para el valor W, la variable W, le asignamos este valor, 1, 2, 3, que es para I, J y K. ¿Ya? Por tanto, podemos imprimir esto, ¿cierto? Y ver lo que aparece. Y eso es lo que vamos a hacer, y vamos a jugar un poquito con esto. Así que vamos todos completando esto en el código. Vamos a copiar todo esto que está aquí. ¿Ya? Vamos a ir por orden, control C, y lo vamos a copiar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner la estructura acá arriba. ¿Ya? Ah, qué horrible esta cosa. No, a ver, control Z. A ver. No. Voy a hacer algo. Espera un poquito. Yo tengo el Word de esto que está acá. Déjenme un poquito. Y se lo voy a subir así. Plantilla. Código clase 2. Ya, entonces tengo acá, tengo esto. Control C. Voy a copiar aquí primero. Control V. Estas cosas. Lo voy a hacer así, tranquilos, para que lo podamos poner. Vamos a comentar todo lo que hicimos acá adentro, ¿ya? Para que no nos moleste. Para que probemos ahora otra cosa. Lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner aquí. Control V. Eso. Eso. Y eso. Ya. Voy a subir este persona.cpp a CiviDuc ahora mismo para que ustedes lo descarguen. ¿Ya? CiviDuc. Ahí entro. Grado info 088. Ya, donde dice semana 4, lo voy a agregar. Ya, chicos, está persona.cpp en CiviDuc ahora. Descárguelo, por favor, para que trabajemos todo en eso. Lo espero un par de minutos. Okay.
Profe, ¿la estructura de persona también la comentamos? No, déjelo ahí, no molesta. Porque eso... Déjelo ahí nomás, ¿ya? Que comente lo que está en el main solamente. ¿Ya? Ok. ¿Pudieron bajar todos? Bien. Vamos a ejecutar nuevamente esto que está acá. Vamos al... vamos a limpiar. Y vamos a darle make. Ya ejecutó, compiló sin problema. Vamos a ejecutar persona. Así se llama. ¿Qué pasó ahí? Persona. Y están los valores de A y de B. ¿Ya? Acá le falta un C out al final. Perdón. En line. Ya. Entonces, esta es la salida que tienen que tener todos. ¿Ya? Ah, no. Make. Ahí. Esta es la salida que tienen que tener todos. 10, 20, 30, después 99, FG, 77, 1, 2, 3. Lo que está acá. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Ver un poquito este que está aquí. Noten que la estructura C, a ver, voy a declarar, si es que me permite, lo siguiente. Debajito de esto, voy a ponerle C mayúscula y le voy a poner una variable C. ¿Ya? Le voy a poner igual a que son dos valores, como esto que está acá. Voy a ponerle una X y una Y. ¿Ya? Y voy a imprimir C si es que me lo permite. ¿Por qué? Porque quiero que vean lo siguiente. C es igual a C.C y C.D. Perdón. C.C. Okay. C punto D. Yeah. Ahí. Vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué es lo que me dice. Mire lo que pasó. A ver. Dice que C no está declarado en este ambiente. C mayúscula. Error. ¿Por qué? Me está diciendo que este C no lo está encontrando. Y tiene toda la razón, pues, porque si mira hacia arriba, esa estructura C no existe. Porque acá dice, existe la estructura B. Y acá existe la estructura A. Pero no se mete a lo que hay dentro. Ahí es otro ambiente. Por eso dice, dice, C no fue declarado en este ambiente. Eso es lo que está diciendo. En this scope, ya en ese ambiente. En ese contexto. Por tanto, esta estructura C solo la puede usar un dato, una variable que sea de tipo B. Nada más que eso. Exclusivamente para los que son de tipo B. Yo no puedo declarar una estructura C acá afuera. ¿Ya? Quería que vieran eso, el scope, el ambiente. De hecho, si yo hago lo siguiente, miren. Voy a poner una llave ahí. Y una llave acá. Esto de acá, como está malo, lo voy a borrar. Y esto de aquí, ahora me va a generar un error. ¿Por qué? Porque esto de aquí no lo va a encontrar. Va a mirar hacia arriba y no lo va a ver, porque esto lo ocultó. Esto existe solamente dentro de las llaves. No existe fuera de las llaves. Si yo compilo esto, le doy un make, me arroja error porque no encuentra A y no encuentra B. Claro, A y B existen aquí adentro. A y B existen aquí adentro, pero no fuera de eso. Por tanto, es el alcance, el scope de la variable, ¿ya?
quería que supiesen eso. Ok, entonces ahí volvimos a lo que teníamos en delante. Y aquí ustedes pueden seguir ejercitando cosas, lo que se le ocurra, crear tipos de datos compuestos y hacer más cosas. Ok, continuemos. Entonces, esas son la estructura de unidad y la inicialización. Ahora vamos a ir a lo que dijo uno de sus compañeros, los arreglos de tipo estructura. Perdón, los arreglos de estructuras, es decir, de datos compuestos. Hay un fuente que todos lo tienen, que está en CIEDU, que lo subí anoche con códigos, se llama alumnos.cpp. Y este alumnos.cpp tiene 4 arreglos contantes, es decir, arreglos cuyos valores almacenados no varían durante la ejecución del programa, ¿ya? Por eso tiene la palabra reservada const, ¿ya? Vamos a ir a la carpeta, aquí estamos. Y aquí está el 1.cpp. Vamos a abrir el 1.cpp. Vamos a cerrar persona y el mail de persona, ¿ya? Y el 1.cpp tiene lo siguiente. Todas estas cosas que están aquí. Y hay una función que está vacía. Adivinen qué van a hacer ustedes. Bueno, vamos a entender primero esto que está aquí. Acá tenemos las librerías que están arriba, ¿cierto? La string. A ver, una cosa me... Quiero ver otra cosita más. Dentro de la plantilla que teníamos. Ahí está. Mire, hay una diferencia. Acá la string está sin punto H y acá está la string con punto H. Vamos a usar las... Si es que existen, la string sin punto H. ¿Ya? Porque esas son propias del C++ y son más completas que las otras, ¿ya? Por si acaso. Pero a veces no existen, ¿me entiendes? Por ejemplo, hay otros archivos de cabecera que solamente existe el punto H, no existe una versión propia del C++, y se ocupa esa, la del punto H, ¿ya? Pero cuando existe una propia, como en este caso, input output string, stdelete y cstring, ocupamos esas que no tienen el punto H, ¿ya? Entonces, esto de acá lo cerramos y trabajamos con esto. Ok. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la biblioteca y tenemos el espacio nombre. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 expresiones con los valores 3, 5, 10, 17 y 49 respectivamente. Estos valores que están acá no son ni enteros, no son ni reales y tampoco son caracteres. Son expresiones, ¿ya? Yo no puedo imprimir n-car. Si ustedes tratan de imprimir eso, cout n-car, les va a arrojar un error. Porque esto no tiene un tipo de dato. Esto es una expresión que se usa para asignarlo dentro de una variable y así va a tomar un tipo de dato. Lo vamos a ver más abajo. ¿Ya? Pero son muy útiles, son expresiones que son muy útiles, ¿ok? Lo que le estaba diciendo yo recién, es que tengo 3 arreglos, ellos, ellas y apel, que son arreglos constantes, es decir, que sus valores no van a cambiar. Por eso están declarados arriba del main, ¿ya? El main está acá abajo, por eso están declarados acá. Porque están declarados los arreglos y estos no van a cambiar. Dice que ellos va a tener el de nnom por 10. Nnom, la cantidad de nombres, 5 nombres. 5 nombres por 10. Ahora nnom lo toma como un entero. ¿Por qué? Porque el sistema operativo sabe que dentro de los corchetes aquí tiene que haber un valor entero. ¿Ya? Profesor. Dígame. ¿Por qué por 10? Más fuerte, por favor, que no le escucho. ¿Por qué por 10? ¿Por qué qué? ¿Por qué por 10? Ah, eso. 10 es la cantidad de caracteres, el largo, el nombre máximo. ¿Ya? Yo le puse 10. Pueden ponerle usted un nombre más largo si quieren. Pero, por ejemplo, el más largo acá es Agustín, que tiene 2, 4, 6, 7. ¿Ya?
Puede ser menos entonces, ¿ya? Pueden ser menos. Ya, pero si usted quiere seguir agregando nombres, generalmente usted le pone un máximo para que calculando. ¿Ya? Yo le puse 10. También con los nombres de ellas. Son de largo 10 y también son 5 nombres. Y los apellidos también son de largo 10 y es de cantidad de apellidos. Y apellidos, hay 10 apellidos distintos. Ahí están todos los apellidos, ¿ya? Se están inicializando inmediatamente con los nombres de los apellidos también. Entonces, estos arreglos son útiles para cuando ustedes quieran en el código trabajar con ellos y no cambiarlos, por supuesto. Estos son fijos, son constantes, por eso tienen la palabra reservada cons. Entonces, como es algo constante, no es una variable, entonces no la declaro dentro del main y la declaro arriba del main, ¿ya? Ok. Continuamos. Tengo dos estructuras, una función y después el main. La primera estructura es, miren, esta estructura tiene dos valores, dos caracteres, un ID y un nombre, ¿ya? ID y un nombre que es de 20 caracteres. Y se está inicializando nuevamente de tipo constante, que se llama carrera. Ncar, la cantidad de las carreras, son 3 carreras. Y cada carrera, acá está la primera, acá está la segunda, y acá está la tercera. ¿Ya? La primera tiene una B para el ID y bachillerato para el nombre. ¿Ya? Es decir, la primera carrera es bachillerato, su ID es B. La segunda tiene una I de ingeniería, en el ID e ingeniería en el nombre de la carrera. Y la tercera, el ID es M de magíster, ¿ya? Y su nombre es magíster, ¿ok? También es constante, esto tampoco va a cambiar. Entonces aquí estamos viendo cómo se pueden usar estructuras cuando ustedes tengan trabajos grandes, por ejemplo, que hacer. Ustedes tienen que identificar qué es lo que es constante en su código y en la cabecera pueden poner algo así como esto, ¿ya? Y va a ser mucho más ordenado su código, ¿ya? Mucho más ordenado. Esto es para ordenar el código, para facilitar las cosas, ¿ya? Ahora, tenemos después nuestra estructura que se llama alum. Alum como de alumno, ¿ya? Y tiene seis variables dentro, seis variables miembros. El ID, que es un entero, los nombres del alumno, que es de largo 21, les voy a explicar por qué. Apellidos, que también de largo 21. Tiene un booleano, ¿ya? Que es, vamos a asumir el sexo biológico solamente. Mask, true o false, masculino o femenino, ¿ya? Y tiene el ID de la carrera. Y este obviamente tiene que ser de tipo B, I o M. Para ver, yo con el ID, yo sé si es bachillerato, si es ingeniería o si es magíster, porque tengo la descripción ahí adentro, ¿ya? Y por supuesto la edad también, que va a estar en el rango min max edad. Y min max edad están acá, entre 17 y 49, ¿ya? No va a permitir mayores de 49 ni menores de 17, ¿ya? Un ejemplo, pongámosle mejor 99, ¿ya? Para alumnos aún mayores, que estén en el magíster, por ejemplo. Entonces, y acá está la función gen alumnos. Bien, ¿qué es lo que hace esto? Tenemos en el main, primero estamos validando que vengan los argumentos. Tiene que venir un n, que es la cantidad de alumnos que se van a crear. Por ejemplo, 10, qué sé yo, lo que sea, la cantidad de alumnos que se van a crear. Se valida el argumento y se recupera el valor de n. Note que acá está diciendo, es típico cuando le dice, porque alguien me preguntó por correo también, que significa que los valores de n, de m, qué sé yo, vienen en los argumentos del programa. Esto significa que cuando se ejecute el programa, tiene que ejecutarse de esta forma, y pasarle el argumento al ejecutable. Entonces este n
yo se lo estoy pasando al ejecutable y dentro del código usted lo tiene que recuperar con esto que está acá. ¿Ya? Obviamente cuando usted pasa algo por consola, por el teclado, siempre son strings, siempre son cadenas de caracteres, aunque sea un entero. Por tanto hay que pasarlo entero cuando yo lo recibo acá. Y eso es lo que hace esta función. De alfanumérico to integer, a toy. Entonces pase este valor que viene en RGB1, porque este es, esto que está aquí con el punto hasta ahí es RGB0, y este es RGB1. Ya recuerde que es como un arreglo. Si hay más valores, este va a ser el 2, 3, 4, 5, qué sé yo, etc. ¿Ya? Entonces, el que viene la posición 1, es decir, este, páselo a entero y guárdelo en la variable n. Después de eso... ¿No hay que definir n como i? Ahí está definido como i. O está ahí con el aquí. I como n. Ah. Sí, es una forma de definirlo, ¿ya? Le puedo poner, por ejemplo, aquí. Int a b c. Tres enteros a la vez. Ahí puedo decir b igual 0 y c igual 3, por ejemplo. Eso lo permite el lenguaje, ¿ya? Ya, entonces tenemos esto. Ahora vamos a crear un arreglo que se llama alumno, ¿ya? Este es un puntero al tipo de dato alum. Por tanto, cada celda va a tener todo esto. Va a tener seis variables o seis datos dentro de cada celda. ¿Ya? Y obviamente este arreglo va a ser de largo n. Si n es 100, van a haber 100 alumnos y por cada alumno voy a tener espacio para guardar todos estos datos. ¿Ya? Noten, quiero que esto lo aprendan por favor ahora y no se lo olviden nunca más, porque... en la experiencia que he tenido ya en este curso, que este es el tercer año que estoy empezando acá en la universidad, siempre me he encontrado con un problema acá. Esto es memoria dinámica, le vamos a poner acá. Esto es memoria dinámica. ¿Ya? Memoria dinámica. ¿Ya? Es muy distinto a esto que yo pongo acá, por ejemplo. Alum, no, sí, alum, yo por ejemplo, le voy a ponerle AA, por ejemplo, de largo 10, punto y coma. Esto es memoria estática. Ya. ¿Por qué pongo esto? Por lo siguiente. El compilador, antes que esto se ejecute, ¿cierto? Cuando se está compilando, verifica si puede asignar la memoria en el momento de la compilación. Acá a la variable AA, el compilador dice, sí, por supuesto que puedo, porque me están diciendo que son 10. Y como son 10, yo sé cuánto memoria necesita cada uno de ellos, porque están los tipos de datos, están los largos. Entonces el compilador saca la cuenta y le dice, ah, esto requiere X bytes, ¿ok? Y lo asigna en el momento de compilación. Por tanto, esta variable existe en el momento de compilación ya inmediatamente. En cambio, esta no. Cuando se compila, el compilador dice, ah, ok, es de tipo alum, que sé cuánto requiere cada celda, pero ¿cuántas celdas son? N. Ah, ¿y qué es lo que es N? Ah, no tengo idea, porque recién acá lo va a saber cuando se ejecute. Como no sabe, entonces tiene que pedir la memoria dinámicamente en el momento de la ejecución. ¿Ya? Así que yo cuando le hablo de memoria dinámica, se refiere a esto. Que ustedes cuando se está ejecutando van a saber cuánta memoria necesitan y la tienen que pedir con new. New es para pedir memoria en la RAM. ¿Ya? Acá no estoy haciendo new, porque el compilador ya sabe cuánta memoria necesita. Pero acá le estoy diciendo new, nueva memoria en mi programa, porque miren, cuando se ejecuta, y esto en todos los sistemas operativos, prácticamente.
Cuando se ejecuta un programa, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? Le asigna un espacio de memoria para su programa. Por ejemplo, en C++, ve cuánta memoria necesitan las variables, ya más o menos tú requieres tanta memoria, y te asigna una ventana de tamaño, qué sé yo, de tamaño X. Ahí van a estar todas tus variables de tu programa. Pero la memoria dinámica está fuera de eso. Entonces, si mi N, imagínense que mi N fueran miles de millones, no va a caer en lo que me dio el sistema operativo. Por tanto, va a tener que buscar en la RAM, en alguna parte, cuando yo tenga mi N, un espacio de miles de millones para almacenar un arreglo de esa cantidad. ¿Ya? Eso es lo que hace. ¿Ya? Esto es memoria estática, lo voy a dejar comentado, ¿ya? Para que quede ahí. Memoria estática. Acá. No sabe el compilador cuántos bytes son, ¿ya? No sabe el compilador cuántos bytes, ¿ya? Ahora, continuamos. Note que yo creé acá mi arreglo alumno, está creado. ¿Pero qué tiene? Basura, no tiene nada. Porque lo único que hizo el sistema operativo es buscar en la RAM un segmento que donde va a caer todo el arreglo de forma consecutiva, de forma contigua. Pero no está inicializado. Los enteros no tienen por qué tener cero, los caracteres no tienen por qué tener un espacio en blanco, no, sino que viene con basura, ¿ya? Ahora, después de eso, está la función genAlumnos. Y esta función lo que hace es llenar el arreglo alumno, ¿ya? Ya no tiene que pedir memoria, solamente tiene que asignar en cada celda los valores de alumno, ¿ya? Y después de eso, que se llenan los alumnos, ¿ya? Que esta función que está acá, vamos a entender cómo se imprimen. Porque si entendemos esto, ustedes van a poder llenarlo sin problema, ya que es lo que van a hacer ustedes. Miren, cout N, la cantidad de alumnos, listado de alumnos. Si yo ingresé un 50, me arrojar 50 alumnos, ¿ya? Un for para recorrer las celdas del arreglo, alumnos, ya que son N, imprimo el ID y pregunto por el flag masculino, ¿cierto? Por la variable masculino, que está aquí. Este tiene un true o un false. Note que yo no estoy diciendo si esto es igual, qué sé yo, a true, ¿no? O, perdón, es con minúscula, con minúscula se llama. No estoy diciendo que es igual a true, ni tampoco que es igual a false. Pero al no poner eso, esto lo asume como que lo está comparando con verdadero. Me está preguntando si esto es verdadero, porque recuerde que el if se ejecuta si es que esto es verdadero. Si esto es verdadero, entonces imprime masculino. Y si no es verdadero, entonces va a imprimir femenino. ¿Ya? Por tanto, lo pueden poner así, como está. O si quieren, lo ponen así. Va a funcionar igual, de ambas formas. ¿Ya? Pero si no está puesto, no quiere decir que esté incompleto. Sino que es por defecto, obviamente, lo compara con verdadero. ¿Ya? Profe, ¿y en qué parte está como declarado el booleano? ¿Declarado qué cosa? El booleano. El booleano está aquí. Aquí. ¿Ya? Dentro del alumno hay un max. ¿Ya? Que eso hay que llenarlo, por supuesto. Acá lo estoy listando suponiendo que ya está lleno. Pero obviamente hay que llenarlo. Esto está vacío. Esta función lo tiene que llenar todo. Está vacío. ¿Ya? Pero esa es la tarea que van a hacer ustedes ahora, llenar este arreglo, ¿ya? Entonces acá lo que estoy haciendo yo es listar lo que ustedes llenaron. Entonces, listo el ID, listo el sexo, listo los nombres, listo los apellidos, y listo la carrera, y listo la edad. ¿Me entienden? Estoy mostrando. Ya, los nombres los saco de alumno.nombre, los apellidos de alumno.apellido. Obviamente la celda I, ¿ya? Note que el punto ya no es alumno.nombre, porque depende cuál nombre, si tienes N alumno, tienes que indicarle
con corchete cuál de todos tus alumnos es el nombre que quieres en la celda I. Por eso I va desde 0 hasta N-1, ¿ya? Esto de acá va desde 0 hasta N-1, ¿ya? Ahora, la carrera. Si la ID de carrera es B, entonces yo imprimo, ¿cierto?, el nombre de la primera, que está acá, bachillerato. Esta es la posición 0, esta es la posición 1 y esta es la posición 2, ¿ya? Son tres carreras. NCAR vale 3, tres carreras. 0, 1, perdón, y 2, ¿ya? 0, 1 y 2. Por tanto, yo sé que bachillerato es la primera, está en la posición 0. Ingeniería está en la 1. Y magíster está en la 2, ¿ya? Y si viene con otro código, quiere decir que nos equivocamos y eso no está definido, ¿ya? Porque solamente tenemos tres códigos, ¿ya? ¿Ya? Recuerden que el switch dice, dado el valor que tú tienes aquí, en ID y carrera, yo me voy al caso cuando sea B, o al caso cuando sea I, al caso cuando sea M, o si en ninguno de esos casos voy a entrar acá y voy a imprimir. Y cuando imprime, si yo quiero que termine y que salga del switch, tengo que ponerle el break, ¿ya? Salga del switch. Imprima el nombre de la carrera 0 y salga. Imprima el nombre de la carrera 1 y salga. Imprima el nombre de la carrera 2 y salga. No definida y salga. Y después le da, ¿ya? Ahora, vamos a ejecutar esto primero, antes de completar eso. Entonces, nuevamente, vamos a nuestra carpeta. Aquí código estudiante. Voy a cerrar esta de acá. Abrir terminal. Vamos a poner make. Mire, compiló alumno y compiló puntos, porque es el segundo ejercicio que viene, pero estamos en alumnos. Entonces, si le doy un ls-l, me creó el ejecutable alumno. Lo voy a ejecutar. Esperen un poquito. Puntos latch alumno. Si le doy enter acá, ¿qué va a pasar? Me dice error, debe ejecutarse con punto alum-n. ¿Ya? Recuerden que al inicio del código teníamos esta validación. Está aquí. Oye, ¿tus argumentos son distintos de dos? Sí, porque le di un puro uno solo. Entonces me va a arrojar este mensaje. Es decir, ¿tu arreglo tiene largo 2? Acá no, en mi arreglo es largo 1 nomás. Un puro string le puse ahí. Entonces ahora le voy a ponerle S y le voy a poner un 10. ¿Ya? Ahora tiene largo 2. Hay dos strings acá. Está el string 10 y está el string punto slash alum. Recuerden que este es el nombre del programa. Y este primer dato. Este dato no es entero, como les digo, no es real, sino que es un string. Y hay que traspasarlo después entero, transformarlo entero. Entonces le voy a darle enter. Y ahí lo ejecuto. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tiene? Mire, ahora está todo limpiecito. Tan cero y espacio en blanco. Pero resultó esto de casualidad solamente. Porque no siempre viene así. ¿Ya? No siempre viene así. Acá podría usted encontrar un número muy grande y aquí puro garabato. Así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que venir así. Como el computador lo prendí ahora hace poquito, entonces la RAM está limpia. Por tanto, la RAM está limpia y por tanto imprime cosas limpias. Pero si trabajo todo el día con mi computador, después yo ejecuto esto en la noche, por ejemplo, no voy a encontrar estos valores seguramente. ¿Ya? Bueno, tienen que creerme lo que les estoy diciendo. Esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Llenar esto que está aquí. Para eso vamos a ir al PDF que está acá. Y, como esto se lo expliqué todo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Implemente el método void genAlumnos e imprima en el main el detalle de los alumnos creados. Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Dónde era? Aquí. Dice, crea un entero aleatorio positivo. Eso parece que no está en el código. Okay.
aquí. Ya, crea un entero aleatorio positivo, ¿ya? Por tanto, ustedes van a completar eso. Por tanto, ¿qué tienen que hacer? En la función genAlumnos, ustedes aquí obviamente van a tener que tener un ciclo que recorra las n celdas y en cada celda ir llenando los datos con datos aleatorios. Ojo que el nombre, son dos nombres, lo vamos a poner acá, no estaba puesto en el PDF, lo vamos a poner acá. Dos nombres, dos nombres, separados por un espacio en blanco, por eso de largo 21. 10 más el espacio en blanco, más 10, 21 como máximo. Y nombres provenientes de ellos. ¿Ya? Y dos nombres provenientes de ellas. Perdón, dos... No, está mal esto. Dos apellidos, perdón. Apellidos provenientes de Apple. Y dos nombres en blanco. Y esto es, depende del sexo. Si acá les dio positivo, si esto es verdadero, entonces los nombres tienen que venir de ellos. Si esto es falso, los nombres tienen que venir de ellas, porque es femenino. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Dudas con esto? Así que todos trabajando en esto, por favor. Y voy a crear un taller nuevamente para que trabajemos en esto. Miren, si hacen esto ahora, les va a ayudar mucho también para lo que viene ahora con la formativa, que es con arreglo. No es con estructura, pero es con arreglo. Ya es lo que vamos a ver, lo que con arreglo y código relacionado. ¿Ya? Profe, yo tengo una duda con los arreglos. Sí, dígame. ¿Puedo hacer una función que reciba arreglo? Sí, por supuesto. De hecho, ¿y cómo sería? De hecho, hicimos una. Recuerden, déjenme buscar acá. Teníamos un problema. A ver, la semana pasada. Sí. Me acuerdo que ocupamos vector para eso, pero me refiero a un arreglo como tal. Yo les di este problema, ¿se acuerdan? Lo di como ejercicio. Y en este problema, ustedes tienen que calcular distancias de euclidiana y de Manhattan. Y esta recibe arreglos. Por ejemplo, la función genPoint, que está aquí, ¿cierto? Recibe los puntos. ¿Ya? Por ejemplo, este arreglo de flotante y este arreglo de flotante. Y de largo n cada uno. ¿Ya? Porque es de dos dimensiones. Por tanto, así se ponen en el enunciado cuando recibe arreglos como parámetros. Un arreglo y otro arreglo. Estos son arreglos estáticos. ¿Ya? O no, o sea, no son arreglos ni estáticos ni dinámicos. Son arreglos ya creados. ¿Ya? Yo los puedo poner de esta forma. O la otra forma es que le ponga puntero. ¿Ya? Pero con esta forma es basta y sobra. Y a pesar que hemos estado trabajando con punteros, vamos a ir al alumno. A ver. Miren, alumnos tiene puntero. La función genAlumnos está recibiendo un arreglo, pero de tipo puntero. ¿Ya? Esto es lo mismo que esto que está acá. No puesto de otra forma solamente. Pero siempre los arreglos se pasan como puntero. Por tanto, este alumno que está aquí, yo lo puedo usar acá. Yo puedo, por ejemplo, imprimir, poner cout, alumno, el cero, el primer alumno, punto, qué sé yo, nombre. ¿Ya? Nombre.
y va a imprimir el nombre. ¿Ya? Va a imprimir el nombre. Entonces, aquí yo estoy recibiendo un arreglo alumno como parámetro. ¿Ya? Ahora yo les pido a ustedes que esta función de acá la llenen. Para llenarla, obviamente, tienen que recorrerla, por supuesto, y asignar ID, que lo que es un aleatorio. Mire, voy a hacer solamente yo el primero. Para que usted haga lo demás. Copiamos este mismo for que está acá. For, ¿cierto? Voy a tener acá un int y. En lo recibo. Entonces, ¿qué dice con el ID? El ID tiene que ser un entero aleatorio positivo. ¿Ya? Un entero aleatorio positivo. Entonces voy a poner alumno. La celda I punto ID va a ser igual a rand, ¿cierto? Eso es lo que me genera. Por un entero aleatorio positivo. Eso. Simplemente rand. ¿Ya? Y eso me dará un aleatorio, un entero aleatorio cualquiera. Ahí está el ID. Entonces, si yo ahora ejecuto esto, ahora yo por lo menos debería tener un ID en cada uno de los alumnos que estoy listando acá. ¿Ya? Si yo, yo ejecuto esto ahora, le pongo make y ejecuto, noten que cada ID ahora tiene un número aleatorio. ¿Ven? Todos los ID tienen un número aleatorio. ¿Por qué? Porque lo llené. Lo llené acá. Entonces ustedes aquí mismo tienen que llenar todos los otros datos. Los nombres. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se copia desde aquí a una variable? Les voy a enseñar eso. Le voy a, por ejemplo, copiar una variable acá. Si yo quiero copiar la primera posición desde ellos, entonces yo voy a poner lo siguiente. strcpy string copy, creo que así es, ¿cierto? A, por ejemplo, voy a poner un char x de 10, un nombre, pongámosle de 21, como el que quiero formar yo. Entonces voy a poner acá x, coma, y ahora voy a poner, se llama ellos, ¿cierto? Desde ellos, dimensionado, aquí tendría que ser la posición 0 si quiero que se copie el primero, ¿cierto? Desde ellos punto 0, punto y coma. Entonces, X va a tener, si yo imprimo X acá, cout X, en L, debería tener el primer nombre que hay acá. Ellos 0, que es Pedro. ¿Ya? Ellos 0. Profe, pero primero no habría que verificar el, sí, el género. Sí, 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 sí. Estoy explicándole cómo se copia del arreglo, nada más que eso. Ah, ya. Ya, strcpy. Está, me falta la librería. O strcpy. STR. Make. También me dio error. A ver qué dice. There was not declared in this scope. ¿Tengo la string.h? Sí, tengo la string. Pero no, y string.h. Está lo mismo, ¿no? Y ahora me entró una duda. Punto h. Ahí lo pescó. Entonces, ya. Estaba bien la string.h. Ya. Bien. Voy a tener que hacer una actualización de esto que le he dicho yo, porque aparentemente, al usar la C++, pues porque estoy usando la C++11, parece. No la 14. Pero en fin.
String copy está en la string.h. Por ahora quédense con eso y vamos a ver después más adelante más ejercicios con string y vamos a resolver todas las dudas de dónde están las funciones. ¿Ya? Por ahora ahí. String.h. Entonces lo compiló. No está llamando el. Acá está el método. Acá está el método, ¿eh? Acá lo llamó. Ejecutó Pedro, todas. ¿Ya? Entonces, con esto, es que yo no les quiero resolver el problema. Po. No les quiero resolver cómo primero, si ustedes primero tienen que encontrar un aleatorio femenino o masculino, ¿cierto? Y si es femenino, van a extraer desde ellas, y si es masculino, van a extraer desde ellos. Después tienen que tener otro aleatorio. ¿Para qué? Otro aleatorio que va entre 0 y 5, para ver cuál de estos nombres le ponen a él, o si es ella, 0 a 5, cuál de estos nombres le ponen a ella. Y después tienen que concatenar. Mire, es el primer nombre. Ahora, para concatenar, ocupan la strcat y ponen lo siguiente. Ponen el x, coma, y se le copia un espacio en blanco. Y después, otro nombre. Le vamos a ponerle el 1. Esto no es aleatorio, pero ahora debería ser Pedro espacio Juan. Pedro espacio Juan. El 0 y el 1. Make. Y acá está. Pedro Juan. Dice, está mal. ¿Por qué? Porque este ya no es string copy, es strcat también, strcat, ahí sí. Porque el strcat lo que hace, añade al final del string. Entonces aquí copié Pedro, al final le pongo un blanco, y al final le pongo el otro nombre. Porque si lo dejo como estaba, que estaba mal, lo dejo así, lo que hace es va a pisar lo que hay. ¿Ya? Tiene que ser concatenar. Entonces tiene que ser un string copy, un string cat del blanco y otro string cat del otro nombre. Make. Y ahora sí. Pedro Juan y Pedro. ¿Por qué está Pedro Juan y después Pedro? Ah, porque está imprimiendo dos veces. Perdón, ahí sí. Ahora sí, ¿eh? Ahí forma el nombre. Obviamente esto no lo hice aleatorio. Ahora lo que ustedes tienen que hacer es que sea aleatorio. ¿Ya? Y llenar todo lo que más corresponde. Ya, chicos, ¿todos trabajando en eso? Profe. Dígame. ¿Por qué copió el primer nombre y no lo concatenó? Aquí, en X al inicio puede estar solo con espacio en blanco o puede estar con basura, ¿cierto? Por tanto, al yo poner string copy, lo que hace, pisa todo lo que hay en X y le pone el nombre, ¿ya? De hecho, deberíamos hacer otra cosa más, mire. Profe, ¿cómo se genera un booleano? Al tiro le digo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Es como limpiar, no es necesario. Ahí no, ya. Repito, string copy es pisa todo lo que hay en X, ¿por qué? Por lo que tiene este arreglo. Ya, entonces si X venía con basura, ahora no va a tener basura, va a tener el nombre Pedro. Después, strcat al final le pone un blanco. Y ese strcat al final le pone otro nombre, que es el que de la celda 1. En este caso va a ser Juan. Eso es lo que hace. Ahora, si yo quiero generar un booleano aleatorio, como pregunta a su compañero, por ejemplo... ¿Profe? Deme un segundito. Deje contestarle la pregunta, pero... bool, por ejemplo, z es igual a run porcentaje 2.
¿Qué es lo que va a dar esto? Esto da 0 o 1, ¿cierto? Y 0 lo toma como false y 1 lo toma como true, ya para que sepan ustedes, ¿ya? Entonces así yo genero un booleano aleatorio, para que sepan. ¿Quién dijo, profe? Dígale. Pero entonces, ¿qué hacía copy y cat? ¿Qué hacía? Copy, copia. Y cat concatena. Copia lo que está a la derecha a la izquierda. Concatena lo que está a la derecha al final de lo que tiene acá a la izquierda. Eso es lo que hace. ¿Ya? Este. Copia. Lo que está a la derecha a la izquierda, ¿ya? Copia esto que está aquí en X. Obviamente, en este caso, aquí pisa el contenido de X, de lo que está a la izquierda, ¿cierto? A X, vamos a ponerle así más específico. Copia lo que está a la derecha, en este caso, ello 0. Dejémoslo así. Y este de acá, ¿qué es lo que hace? Concatena lo que está a la derecha al final de lo que está a la izquierda. ¿Ya? Concatena un espacio en blanco al final de X. Y lo deja en X, por supuesto. ¿Ya? Esto es como hacer algo así, como en Python diríamos. En Python sería como X es igual a X más blanco. Algo así. En este caso sería un... Sería eso. No, está bien. Eso. Sería como algo así, ¿ya? Está concatenando un espacio en blanco al final, ¿ya? Y acá lo que está haciendo es igual a X más ello dimensionado en 1, concatenando, ¿ya? Eso. Por eso forma Pedro espacio Juan, porque lo concatenan los tres, ¿ya? Y eso es como ejemplo. Entonces ustedes van a tener que llenar esto que está aquí. Y les voy a dar, miren, vamos a hacer una cosa. Son 10 para las 10. Ya, tómense un descanso ahora. Volvemos a las 10. Y a las 10 van a tener 15 minutos para hacer esto, hasta las 10 y cuarto. Y de las 10 y cuarto a las 10 y media lo voy a hacer yo juntamente con ustedes para que ustedes vayan viendo en qué se equivocaron. Para que salgan de todas las dudas. Y paramos a las 10 y media y nos vemos después a las 11 en la hora de la formativa. ¿Ya? El ejercicio de punto no lo vamos a alcanzar a hacer ahora. Va a quedar planteado mientras tanto en el PDF. ¿Ya? Va a quedar aquí, pero vamos a continuar con esto en la siguiente clase. Nos faltaba una pura página nomás. ¿Ya? Pero ahí pueden ejecutar leer punto que lee desde un archivo. Está bien entretenido ese ejercicio. Así que, eso. Me conformo con esto que estamos acá. Que entiendan bien la estructura con Gen Alumno. Así que todos haciendo esto, después de su descanso, y a las 10:10, 10 y cuarto, yo retomo con ustedes y lo voy a ir haciendo paso a paso para que salgamos de todas las dudas. ¿Ok? Ya, chicos, los dejo por un rato entonces. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta ahora? ¿Quién dijo yuhu? Gerson, encima llegó tarde y dice yuhu. ¿Cómo puede ser posible? Ya. ¿Profe? Dígame. ¿Profe? Dígame. Te escucho. El amigo primero. Sin el make, ¿no se pueden dar los argumentos para ejecutar el programa? ¿Sin el make? No. Lo que hace make... A ver, lo que hace make ejecuta lo que tiene en el myfile, no tiene nada que ver con el argumento.
¿ya? Los argumentos tienen que ir aquí. Este es mi primer argumento, ¿ya? Si yo pongo otro argumento, no lo va a ejecutar porque está leyendo tres argumentos y me dice que no, que tiene que ser solamente eso, ¿ya? Porque está validando el código. ¿No me deja ejecutarlo así? ¿Perdón? ¿No me deja ejecutarlo así? ¿Qué le dice? Es que yo no estoy por Ubuntu, por eso. Ah, ya. Mire, es un detalle eso. Y, pucha. Ya, mire. ¿Qué más tiene Windows? Y si no está por Ubuntu, ¿dónde está? Windows, sí. Yo estoy ocupando el compilador online. Ya, compilador online. Mire, ¿sabe qué? Yo no tengo ningún problema con esas cosas. Pero, ¿qué pasa si se le cae la página? No va a poder, ¿me entiendes? Entonces, yo les digo a todos ustedes, como les dije al inicio de la clase, que traten de hacer su ambiente. Si ponen si tienen Windows 10, tienen que tener un subsistema. Para hoy día, si no les funciona así, y se les pide, por casualidad, se les pide en el control que tienen que leer argumentos, ustedes van a tener que hacer lo siguiente. Van a comentar esto que está aquí y lo van a leer con cin, ¿ya? En vez de ponerle a todo y argumento c1, van a hacer, nuevamente, comentan eso, no, dejan n solamente y ponen cin, N, ¿ya? Y lo hacen así, para salir del paso por ahora. Pero esto se tiene que solucionar, porque en todos los controles futuros, nosotros vamos a dar valores por argumento. Porque, ¿para qué? Para no estar revisando uno por uno. Imagínense un arreglo de 100, y yo tengo que ingresar 100 datos por el teclado. Como argumento que le estoy dando, o varios argumentos. No, la idea es que yo se lo doy a la ejecución del programa, yo tengo una plantilla, lo ejecuto y ahí corro y tiene que funcionar todo bien. Lo puede hacer así por esta vez. Comente el if y lea con cin. Pero tiene que solucionar eso. Como yo le decía, acá hay unos compañeros que lo están haciendo en Linux también y tienen ambiente Windows. Por ejemplo, Mauricio Barrera dice acá, yo estoy en Windows con ambiente Linux. Mauricio, ¿tú tienes problemas con este if y con el argumento o no? No me ha arrojado problema. ¿Perdón? No se escucha. Que no me ha arrojado problema. No le ha arrojado problema, ¿ves? Entonces hay algo que tiene que arreglar usted, joven. No sé quién me preguntó esto. Pero, ya, ahora su compañera, le escucho. O sea, por el compañero, creo que es porque él está en Windows 7. Ah. Y su sistema está disponible en Windows 10. Ya. Creo que entonces ese va a tener que, de si problema. Se queda con Windows 7 va a tener que hacer una partición entonces, ¿ya? Mire aquí dice, acá Lady le está dando una solución también. Dice, si está en Windows 7 debería ejecutarlo de la forma larga sin el make. Ah, ya. Ya. Esa es una solución. No tiene MyFile y ejecuta todo en una línea, con todo el argumento. ¿Ya? Y no habrá. Pero es que no, G++ es de Linux. ¿No habrá un IDE para Windows de C++? Creo que Eclipse tiene un IDE para C++. Ya, pero mire, joven, hemos tenido. Ya estamos en la cuarta semana con esto. Y empezamos de la primera clase diciendo estas cosas. Por eso, y hoy día es la prueba. Yo le estoy dando una solución ahora que lo tiene que hacer así, pero va a tener que solucionarlo. Y pongan el foro, yo abrí un foro ahí, nadie le ha contestado ese foro. ¿De qué pasa a los que están en ambiente Windows con Linux? Y yo puse unos links y un enlace que ustedes mismos pusieron. Entonces, para eso se hizo esto. Por tanto, ahora, durante la semana, usted para que de aquí al otro martes tiene que tener esto solucionado. ¿Ya? Y hoy día, si es que le pide argumentos o ejercicio, puede hacer la solución que le estoy dando yo. ¿Ya? No se complique, ya no, hoy día déjelo así nomás por ahora y después durante la semana ve cómo la arregla, ¿ok? ¿De acuerdo? Profe, respecto a su foro, ¿no se puede hacer una
una escritura nueva. ¿No se puede hacer escritura nueva? Yo no puedo abrir un tema. Ya, a ver, vamos a ver. Qué raro. Ya. ¿Esa era la pregunta que me quería hacer usted o no? ¿O era otra compañera que me quería hacer una pregunta? No, el otro compañero ya respondió. Ah, ya. Aviso foro. Claro, lo que sí puede, parece, es responder algo que hay, ¿cierto? Un foro abierto. Tampoco. Usted escribió un aviso en el foro que dice ambiente Linux de Windows y no me aparece en ninguna parte que para responder. No sé cómo se usa así. A ver, marcar con foro. Pero, profe, el otro día yo le mandé un mensaje por Slack. No sé si lo vio. No. Escríbame al correo. Es que estaba el curso creado del Info 088. Entonces, por eso le pregunté si es que podíamos enviar la ayudantía por ahí. ¿Está creado el Info 088 en el Slack? Sí, dice que lo creó usted en marzo. Yo creé el 088. Sí, 088. Está ahí, lo confirmo. Es que a lo mejor lo creó el ayudante. Yo no, profe, aparece su nombre. Ah, mire, yo no lo creé, de verdad. Ahora, pero por favor, a mí hábleme por los medios oficiales, porque el LAC es muy inestable también. Y traten de hablarme por correo. Voy a tratar de también tener un canal en Slack, pero mientras yo no diga eso, toda la comunicación tiene que ser por correo o por los foros, pero quiero ver cómo puedo habilitar para que ustedes puedan responder los foros. ¿Por qué no pueden responder? No entiendo. En fin, ya. Vamos a solucionar esos problemas. Ahora tómense su descanso y van a ser las 10. A las 10 y cuarto yo retomo esto y voy a hacer paso a paso esta solución. Y después tienen el otro descanso para que den la formativa a las 11, ¿ya? Nos vemos, chicos. ¿Profe? Dígame. No sé si usted tendrá el mismo problema, pero no me abre la página del Cibeduc como para descargar el ejercicio. No le abre la página del Cibeduc. Bueno, no. yo estoy en Cibeduc. ¿Cuál es su correo? Es rodrigo.vergara01. @alumnos.watch.cl. Sí. De hecho, me abre todo menos la página de Cibeduc, profe, no sé por qué. ¿Cibeduc MD? Sí, Cibeduc MD. Me abre Google, sí, YouTube. Me está un poco lento el Cibeduc, espero que no se caiga. Puedo abrir Google, YouTube, todo menos Cibeduc, MD. Ya le estoy enviando un correo con los códigos de hoy, pero ahí ya no tengo nada que hacer ahí, pues. Sí, por eso pensé que se había caído general. Por eso le preguntaba. No, yo estoy dentro de ese. ¿Alguien más tiene problemas para enviarle por correo todo? ¿Solo usted, Rodrigo? ¿Alguien más? Ya. Ahí le envié el correo. ¿Profe? ¿Sí? ¿Puede bajar al final para ver lo de los streams? ¿Eso? Sí, eso, gracias. Ya, ahí va a quedar. Muchas gracias. Ya. Ya, los dejo por un rato. Nos vemos a las 10 y cuarto. Yo voy a dejar ahí.